meses de edad. Francisco se atribuyó a lo de Ascao. Es un hijo de Obrullo el Cortín Sirena de la María. Abuelo materno, Marco Antonio de la María. Su criador, Pierre Lamen, esa propiedad de John Mames Jiménez. Pasa en Racho Boca R y la estrella Boca Juliana de Lomas. Número 3, Villana de la Melisa. Llego a que en el conjunto sobresale en esta competencia la condición corporal, la talla de la yegua, asimismo sus proporciones. Eso, la condición del fenotipo, ejemplar que también exhibe arreglo, ejemplar que gira adecuadamente en esa prueba del 8, y eso habla de la dieta, eso habla que en esa condición también ella tiene una puntuación relevante. En los movimientos, clara, ejemplar que tiene a su favor, bastante ritmo, bastante precisa, y que cuando se analiza en el ejercicio del galope, mantiene los atributos de suavidad, de naturalidad. Un gusto para ella, la cinta de primer puesto en esta competencia. Ejemplar que porta número 3, la yegua que tiene una condición en términos de energía. Ejemplar que en ese aspecto tiene una puntuación relevante por el brillo, por esa disposición de trabajo que ella tiene al ejercicio. Esa buena condición cuando está trotando es bastante relevante por el nivel de ejecución, el nivel de desplazamiento. Póngala a galopar, por favor, señor montador. Y en el galope es donde ella le cuesta estabilizarse, ahí no luce con esos mismos atributos de suavidad y naturalidad como cuando sí se aprecia en el trote. Se le penaliza ese último recorrido donde tuvo algunas faltas de sostenimiento, con gusto para ella la cinta de segundo puesto en esta competencia.